En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor, que es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, esté con todos ustedes. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Acaba de fallecer el Padre Mario, lo encomendamos a las oraciones de todos, a la misericordia de Dios nuestro Señor, que le tome en cuenta todos sus sufrimientos y dolores para ser recibido en el paraíso, en el cielo, que recuerde el Señor toda su labor pastoral, su entrega, su consagración como presbítero, y que esta comunidad también pronto Dios le haga llegar sacerdotes y ojalá muchas vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz.
Para celebrar dignamente estos sagrados misterios de nuestra fe, pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. El Señor, que es rico en misericordia, se apiade de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios todopoderoso e invisible, que con la luz de tu venida ahuyentaste las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno, para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo conozco, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está con él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo
que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Del Señor, todos cantemos la grandeza del Señor. Grande al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Todos cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Todos cantemos la grandeza Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay gran esplendor en su presencia. Lleno de poder está su templo. Todos cantemos la grandeza del Señor. Oh,
que alumbra. A las naciones y la gloria de tu pueblo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos. Luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Bendita diosidencia, como decimos comúnmente, esta oración o esta expresión del anciano Simeón que proclama una vez que tiene al niño Jesús en los brazos: Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han contemplado ya a tu Salvador, la luz que alumbra las naciones. El padre Mario anhelaba esa luz. Él lo predicaba todos los días o cada vez que celebraba la Santa Misa aquí, al menos en estos últimos tiempos. Entiendo que estaba aquí en esta comunidad, pero además todo su tiempo de vida sacerdotal él hablaba en la palabra de Dios, tomaba a Jesús en sus manos también cada misa, consagraba ese pan transformándolo en cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hoy en el Padre Mario se hace realidad esta promesa. Hoy está el Señor contemplando cara a cara al Señor. Ya su más grande anhelo se ha visto cumplido hoy, queridos hermanos. Por eso digo hermosa diosidencia, que esa sea la palabra de Dios que hoy nos ha sido proclamada. Y es entonces para nosotros todos un motivo de dolor, definitivamente. Les he visto llorar al dar este anuncio. Nos duele, o duele a la comunidad, porque al final del día la familia del Padre es la comunidad. Ustedes son su familia. Y claro que duele cuando un sacerdote fallece.
pero también nos alegramos porque nuestra fe, eso nos lo indica nuestra fe. Nuestra fe nos da la alegría y la esperanza de saber que Él ha cumplido con su deber. Y al haber cumplido con su deber, es recibido por el Señor. Y eso, queridos hermanos, es para todos nosotros. Estamos llamados a cumplir día con día nuestro deber. Oigan, y solamente tenemos un deber, una tareita, nada más, bien sencillita: amar al prójimo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Es la tarea que tenemos, tú dice la palabra de Dios, el apóstol San Juan. Les dejo un mandamiento, es nuevo y es antiguo: ámense. El que dice que conoce a Dios, pero no ama a su prójimo, realmente no lo conoce. Mis hermanos, es por eso digo, es solamente una tarea la que tenemos, pero es la tarea más importante. Dice el Salmo 138, que conocer los mandamientos de Dios, los cuales son tan grandes como la arena del mar, pues es una tarea bastante difícil, digamos imposible, ¿verdad? Pero dice el salmista, si tuviera el tiempo suficiente y contara todos tus mandamientos, aunque acabara, aún me quedas tú, dice el salmista, aún me quedas tú, Señor. Dios, queridos hermanos, es inmenso. Y para conocerlo, queridos hermanos, nos lleva toda la vida y después de muertos también. Dice también tanto el apóstol San Juan como San Pablo que hoy somos hijos de Dios y vemos a Dios como en un espejo, como un reflejo. Pero cuando estemos cara a cara con Dios, sabremos quiénes somos nosotros. Es por eso que conocer a Dios, queridos hermanos, nos lleva toda la vida, así como también conocer al prójimo y conocernos a nosotros mismos. El otro día yo entendía esa frase que decimos vulgarmente, ¿verdad? Nunca dejamos de conocernos, nunca. Porque cada vez descubrimos cosas nuevas de nosotros mismos, situaciones nuevas que se nos presentan en la vida y nos vamos conociendo más. Por tanto, conocer al prójimo significa, en el sentido profundo de la liturgia o de la Biblia, más bien dicho, significa amarlo, mis queridos hermanos. Amar a los demás es nuestra primera, principal y única tarea. Amar a Dios en el prójimo es la invitación que se nos hace hoy. De esa manera, queridos hermanos, iremos progresando cada vez más, acercándonos a la luz. Y una vez, queridos hermanos, que Dios nos llame a su lado, Dios nos preguntará justamente lo que dice el capítulo 25 de Mateo. Cuando estuve enfermo, hambriento, necesitado, me atendiste. Pasa, siervo bueno y fiel. Y si no lo hicimos, queridos hermanos, nos dirá, vete al otro lado, porque no me atendiste, mis hermanos. Dios está en el prójimo, Dios está en los otros. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos cada día y que podamos contemplarlo y en la medida de lo posible ayudar y amar a nuestros prójimos. Así sea. Las intenciones para esta Santa Misa son por las almas benditas del purgatorio y por Juan Cifuentes, su descanso eterno, por los enfermos, Elizabeth Arraiga, José Antonio Reveles, Daniel Sandoval, María Guadalupe González Valenzuela, por el cumpleaños de Jesse Rentería, por nuestros hermanos difuntos, Simón y Carmen Esparza, Socorro Arellano Vargas, y por el descanso eterno del padre Mario Cabrera.
nacido en un portal de Belén, el niño Dios. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Regalos en su humilde zurro, ropopompom, ropopompom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Oremos juntos para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que, por esta unión admirable, nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Gómez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Mario, presbítero, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Simón y Carmen Esparza, Socorro Arellano Vargas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Juan Cifuentes, de los hermanos enfermos, Elizabeth Arraiga, Daniel Sandoval, José Antonio Reveles, Jessy Rentería en su cumpleaños, María Guadalupe González Valenzuela también por su salud. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cada vez que proclamamos a Dios como nuestro Padre, decimos que es Padre nuestro, Padre de toda la comunidad. Por tanto, todos son nuestros hermanos, somos hermanos. Pidamos a Dios que nos conceda la paz, la unidad, el perdón a toda la humanidad y sobre todo que nuestros corazones se abran al amor de Dios. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira mejor la fe de tu pueblo y conforme a tu promesa, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos como hermanos un gesto de paz. La paz del Señor con ustedes. La paz del Señor con ustedes. La paz del Señor con ustedes. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el Hermanas y hermanos, este es Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es en anhelo de todo creyente. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
Pascua dichosa que Dios quiso hacer. Fuiste milagrosa antes de nacer. El niñito tierno, qué frío tendrá entre humildes pajas, dormidito está. Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte y mándame ir a ti. La otra oración no la conozco, la que rezan también de gratitud. Si alguien la sabe, la inicia. No, la otra oración yo no me la sé. Si alguien la conoce. Ok. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansa en paz. Señor, te damos gracias por esta Eucaristía, porque nos has dejado contemplarte hoy. Nos has permitido, Señor, tenerte en nuestras manos. Te hemos visto cara a cara, Señor. No lo merecemos, pero tú eres tan bueno y misericordioso con nosotros que nos has dado ese hermoso regalo. Gracias por la vida del Padre Mario, porque ha sido una vida fecunda, en apostolado, en vida sacerdotal, en vida sacramental, porque ha dado el bautismo a muchos niños y niñas,
porque ha casado muchos jóvenes, porque ha bendecido muchísimas personas, porque Él mismo ha sido una bendición para esta comunidad. Gracias, Señor, por haberlo probado con el fuego de la enfermedad, porque de esa manera has purificado también su vida y su sufrimiento. Estamos seguros que será fecundo en esta comunidad, en almas salvadas, en vocaciones santas. Recíbelo en tu santa gloria, Señor. Y a nosotros que gemimos en la orfandad, envíanos pastores santos para que sigan guiando a tu pueblo. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Alegres en el Señor, nos podemos ir en paz. Buen día para todos. Listo. Dale el descanso, Señor. Dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu salvación. Dale el descanso, Señor. Abre tus brazos de amor, tu salvación. Te reciban los ángeles en su ciudad. Te reciban mártires en su amistad. Dale el descanso, Señor. Dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu salvación.
Pues muchas gracias a cada uno de ustedes por estar al tanto sobre Padre Mario. Entonces, como decíamos, ha pasado ya de que él ha partido a la casa del Padre. Les pedimos a todos los que estén interesados en saber todo sobre sus servicios, sobre todas las actividades que habrán en memoria de él, que estén pendientes de estos medios, porque por medio de estos medios, Padre Alberto Arriola, párroco de Santa Rosa, estaría dando la información referente a todo lo que va a pasar con este, con todos estos servicios que se darán en nombre de él. So, gracias nuevamente y estén pendientes a estos medios, tal como Facebook, YouTube, para en unos momentos más el Padre Alberto estaría hablando con todos ustedes por medio de estos medios. Gracias, que Dios les bendiga. Está bien sentirlo, ¿no? Está bien sentirlo.